Decíamos en la apertura de esta segunda edición de 10 Noticias que íbamos a repasar lo que ha dejado el temporal, tanto en Junín, en la región, como también en la provincia de Buenos Aires. Comenzamos con imágenes de nuestra ciudad, lo decíamos también, por suerte, tanto en Junín y la región, solamente han ocurrido daños materiales. Vemos voladura de techos, también ha sido reiterativo el tema de los árboles y ramas grandes que han caído. Bueno, allí vemos un árbol, ¿no? Claramente caído la zona del peaje, que vamos a observar en instantes imágenes, el peaje de la ruta 188. Esa zona fue quizás una de las más afectadas en la ciudad de Junín. Estas imágenes corresponden precisamente al sábado por la noche, la madrugada del domingo, y el fuerte viento, con lluvia incluida, que bueno, afectó claramente la estación de peaje y también observábamos imágenes en la apertura de la voladura del techo, que por suerte, insisto, no provocó ningún tipo de daño ni a los empleados ni a ninguna persona en el peaje, como vemos allí las imágenes. Esto ya de cómo quedó la cabina que veíamos en ese momento. Cambiamos y nos vamos a lo que ocurrió en Avenida Libertad, al 950, y que generó la preocupación de los vecinos y también, como vemos, la participación de los bomberos de nuestra ciudad, que por suerte rápidamente pudieron sofocar este incendio que ocurrió en una casilla de gas. Por eso, bueno, un poco la alarma de los vecinos y la incertidumbre por lo que podía ocurrir. Insisto, los bomberos no tuvieron inconvenientes para poder sofocar este incendio en la casilla de gas, repito, Avenida Libertad, al 950. Nos vamos a Bahía Blanca, que decíamos, lamentablemente, allí sí hubo daños y muertes. 13 personas fallecieron y, bueno, sin dudas fue el lugar de la provincia de Buenos Aires más afectado. También el Club Bahiense del Norte tuvo que ver y sufrió distintos daños. Hoy también Manu Ginóbili, exjugador de la selección argentina, de San Antonio Spurs, de básquetbol, lanzó una campaña para ayudar a los damnificados. Manu, que se formó y se crió precisamente en esa institución. Bueno, daños de distinta índole en Bahía Blanca que generaron la presencia en el día de ayer del presidente de la Nación, de Javier Milei, y también de el gobernador de la provincia, de Axel Kicillof. La provincia ha intensificado en el día de ayer y de hoy el despliegue para dar respuesta a los daños que ocurrieron precisamente en Bahía Blanca. También vemos allí al intendente, a Federico Subieles.